El emisario de la parca es una historia que fue escrita por Joshua Harvey. Esta historia la contaba mi abuelo en aquellas noches de campamento, donde nuestro cobijo era el cielo estampado de estrellas y nuestro calor se encontraba al frente nuestro en forma de una cálida hoguera. Estaba trabajando como cualquier otro día, chapoleando con mi machete y mi palo de madera para no herirme. El calor era insoportable, pero no había tiempo ni para quejas ni lamentos. Alguien debía llevar el pan a la casa y ese era yo. Llevo toda la vida siendo jornalero. Mi familia y yo somos gente del rancho, personas que valoramos más unos frijolitos y tortillas calientes bajo la comodidad de un techo de palma y madera que el estar en la gran ciudad con todo ese ruido, contaminación e inseguridad. Pasan las horas. El calor abrasante comienza a tomarme factura. Se me nubla por unos instantes la mirada. Paro inmediatamente de hacer mis labores y me dirijo bajo un árbol, cerca de los tantos corrales de animales. Tomo algo de agua de los bebederos y me remojo la cara para despabilarme. Me siento algo agitado, por lo que me recuesto por unos instantes a pie de aquel árbol. Mis ojos se cierran completamente y por algunos instantes veo luces y sombras, posiblemente por el golpe de calor del que soy víctima. De repente, una voz me llama entre las penumbras, algo que repite mi nombre hasta el cansancio. Entonces abro los ojos y despierto, solo para ver a mi patrón montado a caballo. Este se ve bastante molesto. Descansando en el trabajo, Eladio. Espero que así como tuviste el tiempo para dormir bien a gusto, también lo hayas tenido con bañar a todo el ganado y limpiar el monte de los otros falsetes, me dice don Enrique. Perdóneme, patrón, es que me sentí mal y mejor me vine a descansar un poco, pero ahorita mismo termino todo el trabajo, respondo cabizbajo. Él solo me mira y al término de mis palabras escupe al suelo solo para después negar con la cabeza. Mira la hora que es. Ya se está poniendo el sol y tú como un holgazán no hiciste ni la mitad del trabajo. En serio que uno contrata gente para ayudarles, pero al darles la mano te agarran la pata. Me lo dice bastante enojado. Disculpe, disculpe, señor. Mañana mismo comenzaré desde muy tempranito, se lo prometo, patrón. Bueno, está bien, Eladio. Solo porque me caes bien. Pero nada de andar flojeando nuevamente. Por lo pronto, hoy nada más te pagaré un tercio de lo de siempre, menciona mientras baja del caballo a ver el trabajo hecho. Mis ojos se agrandan y mientras don Enrique me da la espalda, mi rabia me domina por completo, apretando el puño y mirando con todo el odio hacia él. Pero don Enrique, si hice más de la mitad del trabajo, solo me faltó bañar a una parte del ganado, le digo tratando de razonar con él. Este se voltea bastante enojado y se acerca a mí hasta tenerlo frente a frente. A ver, primero vienes a hacerte menso todo el día y dormir como un rey, y después quieres que te pague completo todo el día. Me cae que tú no tienes llenadera, Eladio, pero si quieres, ahorita lo arreglamos. Al decir esas últimas palabras, don Enrique lleva su mano a la funda de su revólver. Incapaz de hacer algo y con toda la impotencia del mundo doblego mis reclamos. No se preocupe, yo ya me iba. Mañana mismo termino el trabajo, patrón, respondo temerosamente. Así me gusta. ¿Ves, Eladio? Si hablando se entiende la gente. Ahora te dejo porque tengo muchas cosas que hacer, sentencia. El tipo me mira con satisfacción y después de atormentarme aparta su mano de la funda. Don Enrique monta nuevamente su caballo y se marcha del sitio, levantando una nube de polvo a propósito. Me siento humillado, bastante pisoteado y no valorado, pero no tengo de otra que aguantarme. Esa noche llego a mi casa. Mi mujer me está esperando ya con la cena. ¿Cómo te fue hoy, viejo? Te veo bastante estresado. ¿Pasó algo?, pregunta. Sin responderle aún tiro mis cosas por cualquier lado y me siento en la mecedora de madera. Mujer, no quiero hablar de eso, respondo sin mirarla. Ella gira levemente el cuello,
da una fuerte bocanada de aire y se para delante mío. Fue otra vez ese viejo, ¿verdad? Ya te dije, Ladio, deja de trabajar para él. Esa persona es mala y déspota. Me ruega mientras se acerca a mí. Comienzo a enfadarme, pues no quería volver a recordar lo que pasó ese día. Entonces, ¿de qué quieres que trabaje, Valentina? Aquí no hay nada. Es un mísero pueblo lleno de polvo y gente ponzoñosa. Puedes irte a la zafra de caña de azúcar. Ve 6 meses y luego regresa para así tener algo de dinero. Anda, amor. Nos irá mejor que estar viviendo en una miseria, me dice. Y dejarte sola. No, no. No, vieja. Eso sí que no. Aquí los hombres nada más ven a una mujer sola. Y luego, luego van tras de ella. Yo me quedaré aquí. Mi lugar está junto a ti, Valentina. Sentencio. Pero Ladio, ¿es que acaso no me tienes confianza? ¿Cómo es posible que no quieres ganar más el triple solo por despegarte unos cuantos meses de mí? ¿No entiendes que si seguimos así moriremos de hambre? Menciona ya gritando por el enojo. Mi enfado es tal por sus palabras que me levanto y tiro el asiento en el cual estaba sentado. Pues prefiero morir de hambre que verte con alguien más, sentencio. El silencio que producen esas últimas palabras es tal que incluso se puede escuchar el cantar de las cigarras y grillos a lo lejos. Valentina, incapaz de mirarme a la cara, se da media vuelta y se encierra rápidamente al cuarto. Desde la distancia puedo escuchar su llanto de furia e impotencia, pero sobre todo de enfado, ya que muy en el fondo sé que mis palabras la lastimaron. Quiero ir a disculparme y consolarla, pero no. No es mi forma de ser. No soy ese tipo de hombre, incluso si lo intentara. Las palabras no fluirían de mí. Tomo nuevamente mi sombrero blanco desgastado y maltratado, y salgo de la casa rumbo a la cantina del pueblo. Quiero despejarme de todos los problemas, aunque sea por unas cuantas horas, antes de que nuevamente vuelvan a mí. Llego a la cantina y pido mi típica cerveza, una botella tras otra, pero aún me siento sobrio y no tengo el suficiente dinero como para embriagarme. Lo único que puedo hacer es mirar a los demás y fingir seguir tomando. Eladio, ¿estás bien? Llevas ya una hora con esa misma cerveza en la mano. Además que no deberías estar descansando en casa para la jornada de mañana. Pregunta Elías, quien es uno de mis excompañeros de trabajo. Parece que me ha estado mirando durante algunos minutos y se percató que me encuentro en un estado de limbo. No pasa nada, Elías. Si no estoy tomando es porque no quiero. Además, yo puedo ir a la hora que quiera al trabajo. Al fin que nadie me manda. Le respondo algo enojado. Tal vez eso sea en tu casa, pero en el rancho. Don Enrique opina diferente. Recuerda, Ladio, cómo me despidió a mí. Tan solo por ir a atender a mi mujer, la cual se sentía mal. Ese hombre no tiene corazón, me dice. Me importa poco nada lo que se haga. Total, tanto dinero ni poder podrán diferenciarlo de nosotros. Al fin y al cabo, él es más de lo mismo en este cochino pueblo. Si no me crees, solo mira al fondo de la cantina. Ahí está el condenado, todo apestoso alcohol, con una botella en mano y con la otra en su revólver. Menciono mientras me levanto del asiento. Elías solo me mira desapareciendo entre las mesas. Llego a casa y trato de entrar al cuarto, pero este está trancado. Parece que Valentina me ha dejado afuera. En este punto ya no vale la pena discutir, por lo que agarro mi mecedora y me duermo en ella. Al día siguiente, con el cantar del primer gallo, recojo mi sombrero tirado y mi machete para irme directito a cortar el monte que me falta y bañar a todo el ganado del rancho. Ya cuando estoy manos a la obra, me siento algo cansado y desgastado. Parece que no dormí lo suficiente, o es por el dolor de espalda que me produjo el dormir tan incómodo la noche anterior. Nuevamente me inclino por el dolor, pero cuando alzo la cabeza, miro a alguien parado justo enfrente mío. Este viste de negro en su totalidad, parece un jornalero como yo. Pero él, a diferencia mía, se ve bastante pulcro y descansado. Buenos días, mi estimado Ladio.
Nuevamente descansando en el trabajo, me dice en voz alta. Rápidamente tomo mi machete y corrijo mi postura. ¿Quién eres tú? ¿Acaso no sabes que esta es propiedad privada? Pregunto firmemente. Yo sé que lo es, pero sabes que también sé. Sé que tú eres un hombre trabajador que nunca descansa, y que si lo hace es por una fuerza mayor. A ver, tú tienes machete y yo también. Los dos nos dedicamos a lo mismo, a cortar con los machetes, pero ¿por qué crees que yo me veo saludable y tú bien jodido? Pregunta burlescamente. Ese comentario me hace enojar bastante, pero por alguna razón mi cuerpo se paraliza, y mis piernas empiezan a temblar sin que pudiese hacer algo. No tienes que contestar ahora, yo mismo te lo diré. La vida es cruel, hay gente que se parte el lomo trabajando, solo para que después los pisoteen como estiércol de ganado. Pero yo veo potencial en ti, Eladio. Sé que quieres darle una mejor vida a Valentina y poder ser la envidia de los demás. Desde niño has soñado con algún día poder tener dinero, así como don Enrique, que no. El tipo se jacta de mí mientras me marea con su palabrería. Mira, para que veas que no estoy mintiendo. ¿Qué tal si te doy un adelanto? Comenta mientras me avienta al frente mío un morral, el cual por el polvo que levantó al caer debe de ser algo pesado. Yo no quiero nada, déjeme en paz. Empiezo a gritarle. Ah, no. Entonces, ¿por qué estás sosteniendo el dinero que el morral lleva adentro? Me dice aquel hombre. Tiene razón. Yo, sin darme cuenta, ya me encontraba revisando su interior y llevando ese sucio dinero a los bolsillos míos. Todo esto fue como si estuviera en una especie de trance. 3 misiones de decesos. Es lo único que te pido. Por cada una tiré dando otro morral con dinero lleno. Así de fácil y así de sencillo. Entonces, Eladio, ¿tenemos un trato? Pregunta amablemente. Este estira su delicada mano para tratar de estrechar la mía. Al dejarla al aire, puedo observar cómo sus manos están en perfecto estado, como si nunca hubiese trabajado en su vida. Anda, no seas tímido. Si no estrechas mi mano, buscaré a alguien más que haga ese trabajo. Sentencia poniéndome un ultimátum, aún con bastantes dudas y con más preguntas que respuestas. Por un impulso de idiotez, alzo mi brazo y estrecho mi mano con la de este sujeto. Una vida por otra vida. Que así sea, dice aquel tipo murmurando. De pronto alrededor nuestro, los pastizales comienzan a moverse y a ajetrearse con corrientes de aire sin explicación alguna. Comienzo a asustarme un poco, por lo que trato de zafarme de su apretón, pero al intentarlo este no me libera. Volteo a ver mi mano y noto el horror. Mi palma está estrechando la palma de un esqueleto. ¿Qué diablos eres? Pregunto gritando. Tú sabes que soy. Todo mundo me conoce tarde o temprano, dice con una voz fría y calmada. Finalmente logro zafarme de él, pero este aún sigue al frente mío. Es más, para que te motives, te voy a echar la mano dando el primer paso. Indica aquel ser mientras se ve cómo su piel comienza a descarapelarse de él. Se burla de mí. Sabe que estoy atemorizado, pero no debo de dudar. Mi enojo es más grande, por lo que tomo el machete y me lanzo en contra suya. Pero cuando parpadeo nuevamente, toda la escena cambia completamente. Veo a don Enrique montando su caballo, el cual se espantó al yo tratar de darle con el machete. El animal empieza a reparar sin control hasta que por toda la turbulencia, tira a mi patrón, el cual se golpea la cabeza con un par de piedras en el suelo. Estoy todo espantado por lo que acaba de ocurrir. No sé ni cómo procesar la información. Rápidamente me acerco a don Enrique tratando de auxiliarlo, pero cuando llego a su lugar veo que este trata de sacar el revólver de su funda. Cobarde, así es como me pagas todos estos años de trabajo. Ahorita te voy a moler a tiros, grita desesperadamente. Yo, sin saber qué hacer, tenía que tomar una rápida decisión, por lo que tomé una de las piedras con las que este se había golpeado previamente, y en un rápido movimiento terminé de hacer el trabajo.
El estruendo de la roca golpeándolo se escucha de una manera escalofriante, tanto que retumba mi mente aún después de dejar de hacerlo. Había completado la primera tarea. Ahora, ¿qué debía de hacer? Posiblemente esconderme después de todo este incidente. Aún estaba en shock, por lo que ni siquiera tengo cuidado en esconder la evidencia o tratar de buscar a alguien. Rápidamente salí a buscar a Valentina. Ella sabrá qué hacer, pensé. Pero mientras recorro toda la vereda rumbo al pueblo, poco después de salir del rancho, me topo por accidente con Elías, quien llevaba de regreso el caballo de don Enrique a la propiedad. Oye, Eladio, el caballo de tu patrón salió cabalgando espavorido hacia mi casa, por lo que lo agarré. No vaya a ser la de malas que se lo roben. Ten, podrías regresárselo. Al momento de estirar la cuerda para entregarme el animal, este nota mis manos ensangrentadas y mi morral lleno de dinero hasta el tope. Elías no puede ocultar su impresión, por lo que nuevamente suelta el caballo y retrocede unos metros inmediatamente. Por Dios, Eladio, ¿qué has hecho? Acabaste con don Enrique, me dice temeroso. Apenas trato de explicarle, pero este rápidamente recoge algunas piedras del suelo, tratando de defenderse de mí. La situación está clara. Él no está de mi parte. Es como la demás gente del pueblo, solo tratando de salvarse sin ver la otra cara de la moneda. Créeme, no quería que esto terminara de esta forma, pero no me dejas otra opción, le digo mientras camino lentamente hacia él. Lo que sigue fue una pelea entre ambos. Claramente yo era superior por la fuerza que tenía. El pobre Elías tuvo que perecer para yo poder salvarme. Entre puñetazos y patadas logré derribarlo y le asesté tres golpes con aquel objeto filoso, poniendo fin a su existencia. Estaba bastante agitado, mi respiración estaba frenética. De repente al frente mío se me aparece un segundo morral. Este también está hasta el tope de dinero. Trato de resistir y no tomarlo, pero sería un desperdicio no hacerlo. Necesito dinero para tratar de huir y comenzar una nueva vida al lado de mi señora. Recojo rápidamente el botín y ahora sí, con más cuidado y limpiando evidencia, logro llegar hasta mi casa. Ya en ella me baño a jicarazos mientras tiro la ropa sucia a cualquier lado. Recojo algunas pertenencias, lo más básico para no levantar alguna sospecha entre la gente, y busco a Valentina entre la casa. Lastimosamente para mí, esta grita horrorizada. Rápido tomo nuevamente el machete y me dirijo hasta el cuarto. Valentina, ¿estás bien? Pregunto mientras entro de golpe al cuarto y con el machete en mano desenfundo. Lo que veo es a mi mujer sosteniendo la ropa que previamente había escondido. Esta, por alguna extraña razón, está cubierta de manera exagerada de sangre. A la par están los dos morrales llenos de dinero. Pero lo peor es que logro notar que la hoja de mi machete está con sangre seca, dejándome en evidencia. ¿Cómo es esto posible si todas esas pistas las había cubierto previamente? ¿Qué hiciste, Eladio? ¿Qué fue lo que pasó? Pregunté insistentemente. No me quedó de otra más que confesarle. Para mi desgracia, Valentina me tenía pavor y estaba realmente asustada con mi presencia. Aléjate de mí, llamaré a la policía, me dice tratando de escapar por la puerta de atrás. Yo la sostengo de la cintura intentando hacer que cambie de opinión, pero es inútil. Me repudia, me tiene miedo ahora, me odia. No queda más que tomar mi decisión final. Entonces tomo un objeto filoso de los tantos que había colgados en la cocina. Estoy a punto de terminar la obra, pero entonces me entran dudas si lo que voy a hacer es en realidad lo que quiero. Sí, quería dinero y riqueza, pero no sin ella, no sin Valentina. Las circunstancias me volvieron así. La frustración de todos estos años. Ahí fue donde tomé mi decisión. Suelto su brazo dejándola en libertad. Ella sin mirarme sale corriendo despavorida gritando por ayuda. A los pocos minutos después llega la policía inmovilizándome en el suelo. Al poner la cabeza recostada puedo ver a lo lejos los dichos morrales de oro, pues estos ahora contenían el zacate cortado en el rancho.
Esa era la historia que mi abuelo nos contaba siempre. Lo que pasó después, pues se dice que el hombre trató de defenderse en la corte, diciendo que fue tentado por la parca, pero por obvias razones no le creyeron nada. Al sujeto lo diagnosticaron con enfermedades mentales, y fue encerrado en un psiquiátrico donde nunca nadie más supo de su existencia.